Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos en YouTube, el programa que se transmite directamente desde la ciudad de Chicago a todos los rincones del planeta. Yo soy Abel Bernardo y hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Walter García Luna, desde Buenos Aires, Argentina. Walter es músico, productor, autor e intérprete. Ha tenido una larga trayectoria en el rock nacional argentino. Ha integrado bandas como Abrelatas, Murciélagos, Desnudo Americano, El Kid Calavera y muchas otras. También se ha desempeñado trabajando como sesionista de Mónica Posé, Raúl Porchetto y Nacha Guevara y otros más. Su género musical es electro, rock and pop alternativo, que está acompañado por loops de ritmos electrónicos. Y aquí está con nosotros nuestro amigo, productor, músico, el señor Walter García Luna. Hola Abel, ¿cómo estás? Bueno, vivo en Argentina, en Buenos Aires, en una ciudad que se llama Citibel, que es muy linda. Y el estilo de música que estoy haciendo es un estilo de pop, canción electrónica. Así que, bueno, estoy incursionando mucho con máquinas, con sintetizadores y mechando también instrumentos analógicos. Y contanos, ¿desde hace cuánto tiempo que te dedicas a hacer música? Bueno, en realidad, desde los 8 años aproximadamente empecé a estudiar batería. Fue mi primer instrumento. Después seguí con la guitarra. Después muchísimos años con el bajo, que en realidad soy bajista. Así que estaríamos hablando de una cantidad de años importante. Yo te diría más de 40 años, 45 años, que estoy con el tema de la música. Así que, bueno, mucho tiempo. Todos los músicos tienen una historia y vos seguramente tenés tu historia muy particular. Contanos, ¿cómo empezaste a tocar tus instrumentos y cómo empezaste a componer tus canciones? Empecé a estudiar instrumentos porque tengo un hermano mayor que en mi casa ensayaba el grupo y tenía todos los instrumentos ahí a mano. Así que lo que más me apasionaba en ese momento de chico era la batería, así que empecé estudiando batería. Luego me dediqué también a estudiar en Bellas Artes y bueno, después me dediqué a la guitarra, al bajo, un poco al canto. Y en cuanto a las composiciones, en realidad empecé también de muy chico. Yo escuchaba mucha música en inglés, Peter Frampton, Rolling Stones, Beatles, en esa época. Y bueno, se me dio por crear, escribir letras en castellano y ponerles con la guitarra alguna melodías a esas letras y un poco de música. Y ahí arranqué de muy chico. Calculo que a los 13, 14 años estaba haciendo mis primeras canciones. ¿Qué canciones compusiste y cuál es tu canción favorita? Bueno, en realidad tengo un montón de canciones. Yo creo que debo tener como 100 canciones. Pero no tengo una preferida porque incursioné en muchos estilos de música. Desde el heavy metal, el pop, el rock, heavy tango, baladas, hasta boleros. Bueno, y estoy incursionando un poco en la electrónica. Así que sería medio desleal elegir cuál es la mejor. Todas son queridas, pero bueno, la última que hice se llama El Mago y como es la última es la que más me gusta en este momento. ¿Qué te parece si nos contás sobre tus proyectos? Mis proyectos simplemente son seguir tocando, seguir creando, seguir tratando de hacer cosas nuevas, aprender, descubrir, también juntarme con nuevos artistas, absorber las nuevas tendencias y bueno, en un futuro que eso tenga alguna repercusión en cuanto a la gente que me pueda conocer. Así que en este momento estoy en eso, en tratar de difundir mi último material y bueno, llegar a todos los lugares posibles. Walter, entonces, ¿cuál es tu objetivo con respecto a la música que vos hiciste y con la música que estás componiendo en estos momentos? Mi objetivo es que, como ya te había dicho, que mi música se difunda, se conozca y en lo posible romper las barreras de la música que se escucha, sobre todo acá en Argentina, que es una música que se ha quedado 45 años para atrás, digamos, y se vuelve a repetir. Bueno, romper esa barrera y que la gente pueda conocer nuevos estilos y nuevas fusiones de música. ¿Este proyecto que estás haciendo en estos momentos, lo estás haciendo con diferentes músicos o lo estás haciendo solo? Este proyecto decidí hacerlo solista.
Lo tomé muy personal, sobre todo por el tema de la pandemia, que me encontraba solo en casa, con las máquinas, con las guitarras, los bajos, los sintes. Y bueno, decidí esta vez jugármela solo, hacer lo que me parecía. Y bueno, nada, por ahí cuando voy a tocar en vivo, cuando sea esa oportunidad, que de hecho lo hice, invito a alguna persona, algún músico amigo, alguna música amiga, como para compartir algún momento dentro del show. Pero en realidad es un show solista y grabo todo yo solo. Armo las canciones, las escribo, las produzco, las masterizo, bueno, me encargo todo yo. Decinos, ¿cómo hacemos para encontrar toda tu música, Walter? Mis canciones se pueden escuchar en YouTube. También tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter y Spotify. Siempre me van a ubicar como Walter García Luna, que es mi nombre. Así que búsquenme y manden comentarios y muchos likes. Walter, entonces, contanos, ¿cómo te inspirás para componer tu música? Bueno, en realidad no tengo una fórmula exacta. Puede ser que un día esté durmiendo, me despierte de repente con una idea, me ponga a escribir alguna frase, al otro día la lea y empiece a terminar una letra y después le ponga música, o viceversa. Puede ser que en algún momento agarre una guitarra o agarre un sinte, la máquina, un loop y empiece a agarrar una música y después luego se me ocurre alguna letra para esa música. Así que no tengo una forma de inspiración exacta y cronológica. Se va dando cuando las musas vienen. Walter, realmente sensacional. Me encanta todo lo que nos estás diciendo. Y también hay una pregunta acá que tenemos del público, de una de tus seguidoras que es música, y quiere saber cómo haces para componer tus canciones, qué métodos utilizás, qué formato. Contanos un poco más sobre eso. Bueno, en realidad la forma de componer mi música, de armar mi música, empiezo con una base en general de guitarra o de teclados, armo más o menos toda la estructura del tema con un metrónomo y ya en la máquina empiezo a trabajar con los loops de batería, los beats de baterías. Después puedo trabajar también con algún sinte de bajo, después doblarlo con el bajo natural eléctrico con cuerdas. Trabajo también con la guitarra, también eléctrica, con guitarras acústicas, en fin, todo lo que pinte según el tema. Una vez que tengo todo eso, hago una mezcla y luego que tengo la mezcla y me gusta, paso a masterizarlo para que tenga los niveles correspondientes de volumen, de compresión y todo lo necesario para subir a mis canales. Esa sería la fórmula más o menos de composición de armado de temas. Gracias por haberme invitado a compartir este show. Muchas gracias a vos, Walter. Realmente disfrutamos de esta entrevista y te felicitamos por todos tus logros como músico y te deseamos todo lo mejor en tu carrera artística. Y a todos ustedes que nos están escuchando, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Esto ha sido todo por hoy en Momentos en YouTube. De nuevo, vas a seducirme desnudando.